El western fue uno de los géneros significativos para la industria cinematográfica y que a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar a pesar de lo extinto que llega a estar. Historias de forajidos en el desierto que para el ojo casual podrían ser simples, pero para el más analítico de lo clásico podría apreciar a cada detalle visto en ellas. Tramas que eran epopeyas del séptimo arte y que inclusive llegaban a emular las tragedias griegas y shakespearianas, profundizándolas en un olvidado tiempo al que se consideraba una época terrible. Directores de la talla como John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, entre otros, fueron los que dieron un fuerte significado a este género que pronto sería reivindicado y provisionado más adelante por otros jóvenes cineastas con una visión más revolucionaria del séptimo arte. Tal es así que otros filmes y sus respectivos directores fueron la inspiración de directores más contemporáneos como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, John Carpenter, etc., quienes crearon obras a partir de frutos derivados de las cintas de estos maestros del Hollywood clásico. El día de hoy veremos un top particular, puesto que las cintas que se verán a continuación no son consideradas westerns en sí, pero, sin embargo, la fórmula y concepto son provenientes de las cintas clásicas de este género que sirvieron como inspiración o base para crear un nuevo tipo de filmes procedentes de sus maestros, por lo que a continuación les presento un top 8 de remakes no oficiales de westerns, cintas que podrán tener poco o nada que ver con la historia original, pero que sus autores mencionan haber usado ciertas cintas como inspiración para la realización de sus propias películas, por lo cual descartaremos películas que sí son remakes oficiales de westerns y que son de susodicho género. También cabe mencionar que tampoco pondré cintas pertenecientes al género neo-western, puesto que a este subgénero ya le tengo un top reservado, por lo que, sin más dilación, vayamos con el top para que vayan entendiendo más este video. Empezamos el top con una cinta poco conocida perteneciente al género de acción, pero que tiene su seguimiento de culto por parte de los fans de este mismo subgénero. Pero dejando de lado todo esto, este puesto lo ocupa Malone, una cinta del año 1987 dirigida por Harley Kuklis, protagonizada por uno de los rostros más emblemáticos del Hollywood de los 70, y me refiero al mismísimo Burt Reynolds. La trama va sobre un ex agente de la CIA que desea retirarse en un pequeño pueblo para alejarse de todo ese oscuro mundo que le rodeaba. Pronto se dará cuenta que ese pueblo ha sido invadido por un mafioso que hostiga mucho a sus humildes habitantes por medio de extorsiones y saqueos, de las cuales Malone tendrá que recurrir a sus viejos métodos para liberarlos de esa opresión. Aunque suele renegarlos, tiene que liberarlos. Esta sinopsis podrá parecer cliché, típico de una peli ochentera, pero los más perspicaces se darán cuenta que la trama es similar a otro filme ya conocido. Y es que, en efecto, la cinta está basada en el clásico de 1953 llamado Shane, conocida en español como Raíces Profundas, dirigida por George Stevens, un icono del western cuya fórmula sirvió no solo para esta cinta, sino para varias que dirían más adelante, cuya inspiración se deja entrever muy por encima. Coloco esta porque es la que se considera como el remake más cercano a la cinta de Stevens, a pesar de que esté basada en una novela de William P. Wingate. Tal vez algunos no le noten su similitud, pero el mismo concepto y ejecución hace que se sienta como un remake espiritual del clásico protagonizado por Alan Ladd. Es una cinta entretenida que no busca pretensiones, aunque así lo pareciera. Pero lo que más atrae y lo que te va a sorprender es ver a Burt Reynolds dándole en su madre al tío Ben. Muy recomendable. Y sin más, Malone, puesto 8. Este puesto lo ocupa una cinta un tanto particular, pues se trata de una comedia surrealista procedente del cine independiente que, a su vez, es una parodia del subgénero Spaghetti Western. Strike to Hell, o conocida en español como Directos al Infierno, es una comedia de acción de 1987 dirigida por Alex Cox, reconocido director de culto de los años 80, quien cobró popularidad con Repo Man y con la cinta biográfica Sid y Nancy. En esta ocasión colaboraría con varios músicos famosos del punk para hacer esta cinta de bajo presupuesto plagado de referencias a este subgénero musical, del cual es muy fanático. La cinta va sobre un grupo de bandidos que quedan varados en el desierto y terminan en un pueblo misterioso rodeados de asesinos adictos al café. Sí, así, esa es la trama. Pero así de absurda y entretenida, es un remake autorizado de una cinta de 1967 titulada Oro Maldito, conocida en el mundo anglosajón como Django Kill, If You Live, Shoot,
de Giulio Questi. Hago paréntesis en esta parte para decir que esta cinta no es una secuela de la cinta de Corbucci, sino que es otra de las tantas secuelas falsas de Django que se vendieron alrededor del mundo para que se recaudara más. Ya saben, en otro momento contaré mejor ese contexto, pero en todo caso su título original es Oro Maldito. En fin, una cinta que va sobre un hombre quien buscaba oro con sus compañeros, pero es traicionado por estos mismos, quienes más adelante quedan varados en un pueblo misterioso donde muchas cosas macabras ocurrirán mientras obtiene su venganza el primer hombre. Al ser una parodia barra homenaje al Spaghetti Western, la cinta de Alex Cox fue rodada enteramente en los desiertos de Almería, España, sitio donde fueron rodadas muchas cintas de este subgénero, incluidas las de Sergio Leone. Para no alargarme demasiado, solo diré que es entretenida, pero que a veces se pondrá un tanto pesada por los momentos surrealistas que pasarán en esta misma, si no eres tan conocedor del cine de Cox. En fin, Straight to Hell, puesto 7. Pasamos de la acción a la ciencia ficción, aunque es casi lo mismo, no sé por qué escribí esta huevona. Como sea, en este puesto haré un poco de trampa, ya que la cinta en que se basa también está basada a su vez de otro filme japonés. Pero aún así, con elementos de western, este lugar lo ocupa una cinta del popular género de ciencia ficción, que pasó sin pena ni gloria. Y es que Battle Beyond the Stars no es una cinta con muchas pretensiones más allá del entretenimiento. Conocida en español como Los Siete Magníficos del Espacio, ahora ya saben de cuál se basa, la trama va sobre un pequeño planeta saqueado por un invasor extraterrestre, lo que llevará a sus indefensos habitantes a contratar a un grupo de mercenarios espaciales para que les ayude a defender su hogar a cambio de riquezas. La película no es la gran cosa y es muy de clase B, por lo que es muy ninguneada entre el sector casual. Sin embargo, tiene su seguimiento de culto, que la respalda como una cinta entretenida y exótica llena de personajes pintorescos, especialmente los mercenarios, quienes poseen unas características procedentes de un clásico western con valores adicionales y toda la cosa. Como dije antes, poner esta cinta en la lista es hacer un poco de trampa, ya que la cinta de Sturges también se basa en una cinta de Akira Kurosawa, llamada Los Siete Samuráis. Ya deben saberla, ¿no? Por lo que aclaro esto de antemano, antes de que venga un pirado a decirme: ay, es que la cinta de Sturges está basada en la de Kurosawa, es un remake, desinformado. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! En fin, pero el concepto y la estructura se asemejan a la cinta de 1960, por lo que su puesto en esta lista se lo merece, aunque tenga sus altibajos, pero es entretenida, sigo diciéndolo. Y se le tiene su punto por tener estrellas del western como George Peppard, John Saxon y Robert Vaughn, quien casualmente también actuó en Los Siete Magníficos. Además, tal fue la pequeña popularidad de la cinta que años después lanzarían un cómic precuela que narrarían algunos sucesos ocurridos antes de la cinta. Pero por esto y por todo lo demás, es que Los Siete Magníficos del Espacio se queda en el puesto 6. Y una vez más, vuelvo a hacer un poco de trampa en este puesto, ya que la cinta que veremos a continuación también se basa en otra cinta que es un remake de una cinta de Kurosawa. Oh, joder, sí, estamos un poco desorientados. The Last Man Standing es una cinta de 1996 dirigida por Walter Hill, un popular director de cine de acción, quien declaró que su cinta es un remake autorizado de Yojimbo, película 1961 de Akira Kurosawa. Sin embargo, muchos la asemejan más a Con un puñado de dólares de Sergio Leone, ya que las locaciones y la estética se acercan más a la cinta de Sergio que a la de Kurosawa. La trama va sobre un misterioso pistolero que llega a un pueblo fronterizo de Texas que está invadido por dos familias de contrabandistas, quienes han creado una ola de caos y miedo entre sus habitantes, lo que causará que este pistolero cree una enemistad entre ellos hasta hacer que se destruyan entre sí mismos. La trama les parecerá muy similar, y es que sí, esta cinta no es la única que ha usado la película de Leone o la de Kurosawa como inspiración, pero al ser un remake autorizado la hace un tanto especial, digámoslo así, con la diferencia de que ahora se sitúe durante la ley seca de los años 20 y 30. Los demás conceptos siguen manteniéndose en pie, por lo que a muchos les fastidiará que se copie mucho de la original. Sin embargo, tendrán una buena dosis de acción estilizada, acompañada del buen Bruce Willis, quien era el rostro icónico del cine de acción por aquel entonces, en esta ocasión que quiso imitar un puesto que lo había hecho bien Toshiro Mifune y Clint Eastwood respectivamente. Y por todo lo demás, El Último Hombre ocupa este puesto 5.
Volvemos nuevamente a la ciencia ficción, con una cinta muy curiosa, pues es la única en este puesto que se basa directamente en un western clásico. Outland, o conocida en español como Atmósfera Cero, es una cinta de 1981 dirigida por Peter Hyams, que va sobre un veterano comandante espacial que investiga unas misteriosas muertes ocurridas en una nave espacial durante las cuales estarán relacionadas con un criminal alienígena con el que tuvo problemas en el pasado. Pronto este hombre se verá vulnerable ante el inminente ataque de su antiguo enemigo, ya que ningún tripulante estuvo dispuesto a ayudarlo, por lo que el comandante se verá en la obligación de enfrentarlo ante todo pronóstico. La trama a muchos les parecerá conocida, o bueno, la verán un tanto cliché para los estandartes de la ciencia ficción, pero lo que importa acá es que la cinta está basada en el western clásico de 1952 titulado High Noon, conocida como Solo ante el peligro o La hora señalada. Una cinta de Fred Zinnemann cuya fórmula de un hombre valiente enfrentándose solo al peligro fue controversial en su tiempo, pero que revolucionó la narrativa cinematográfica en lo que a western se refiere. Sin embargo, Peter Hyams ha declarado que usó mucho la cinta de Zinnemann para moldear su película situándolo en un contexto más espacial y futurista, respectivamente, también conservando elementos y características del personaje de Gary Cooper, encarnándolos en el personaje interpretado por el icónico Sean Connery. El valor, el coraje y la valentía son cosas que se conservan del clásico 1952 y que podremos observar perfectamente en esta cinta de ciencia ficción. No todo es color rosa, aunque es entretenida de igual forma, la cinta tiene sus falencias que la hacen decaer en gran parte del desarrollo, pero que no perdura mucho, sabe cómo brindarnos un buen espectáculo narrativo y estético con el cual encariñarnos. Y por eso y mucho más es que Atmósfera Cero ocupa este puesto 4. Volvemos a hacer trampa una vez más. Pero no lo vuelvo a hacer. Ya en serio, en esta ocasión con un filme un tanto más infantil y relajado. Una cinta animada de Pixar muy infravalorada en mi opinión, pero que no deja de ser muy buena para todos los públicos. Bichos es una cinta de 1998 dirigida por John Lasseter que va sobre una humilde colonia de hormigas invadidas por un tirano saltamontes que siempre intimida a sus habitantes. Más adelante, un grupo de insectos cirqueros es accidentalmente contratado por las hormigas para que los ayuden a proteger su colonia de la tiranía de los saltamontes. La cinta ocupa este puesto por evidentes razones, ya que su trama en sí está inspirada en los 7 samuráis de Kurosawa, pero para mí sigue siendo los 7 magníficos y al que no le guste me puede chupar la bomba. Como sea, el simple concepto del pueblo indefenso contratado por un grupo de especialistas para defenderlos es lo que le ayuda a ser merecedora de este puesto, y todo el concepto tras de sí, no solo por ello, sino por su calidad como película, ya que fue uno de los tantos pilares de Pixar que mejoraron la industria de la animación con el 3D para ese entonces, con una trama sencilla pero bien ejecutada. Tal vez para muchos sea olvidable, pero para otros un clásico que guardan con mucho cariño entre sus memorias y su nostalgia. Y sin duda lo es, lástima que sea tan ninguneada. Pero sin más que agregar, Bichos ocupa el puesto 3. Regresamos a un ambiente más urbano para conocer la cinta que ocupa este puesto tan alto y de la cual es una de mis favoritas del director John Carpenter. Y hablo nada más y nada menos que una de sus óperas primas titulada Asalto al Precinto 13, una cinta de 1976 perteneciente al género de acción y thriller, escrita y dirigida por el ya mencionado maestro John Carpenter, quien se inició con una cinta sumamente subversiva y decadente mostrando el lado más sucio y salvaje de la sociedad. Considerada como un western urbano, el filme trata sobre un grupo de civiles acompañados de un policía y unos convictos quienes tendrán que unir fuerzas para enfrentar a un grupo de pandilleros salvajes que se han rebelado contra la sociedad, atacando una pequeña comisaría donde se encuentran situados nuestros protagonistas. La trama es interesante, pero prefiero no contar más detalles ya que es una cinta a la que le tengo reservada una reseña con su respectivo remake, por lo que solamente me dignaré a decir que el concepto y la idea están basadas de otro gran clásico del western llamado Río Bravo, cinta de 1959 dirigida por Howard Hawks, quien fue uno de los directores que sirvió como cátedra para Carpenter para hacer su propio cine, y eso se ve reflejado en esta cinta. Se pueden apreciar varios guiños de esta misma, los valores que conserva y la valentía de sus personajes, al situarse en un ambiente asfixiante, son las que dan señales de ser un remake espiritual de la cinta de Hawks. Por lo que sin más, y siendo una de mis pelis favoritas, y que recomiendo bastante, Asalto al Precinto 13 ocupa este merecido segundo lugar.
Y en el puesto número 1 y con una relativa medalla de oro, lo ocupa una cinta cuya inspiración de un western no se nota demasiado, pero la idea está plantada desde principio a fin. Con un merecido reconocimiento, este lugar lo ocupa ni más ni menos que... Taxi Driver, considerada como una de las mejores películas de Martin Scorsese y del cine de los 70s en general. Pero se preguntarán, ¿qué tiene esta cinta de western? Pues, en el solo planteamiento, amigo, la trama ya se la saben muchos. Un taxista veterano de Vietnam se siente atormentado por la soledad, por lo que de un momento a otro se raya del coco y empieza a hacer una especie de justicia poética rescatando a una prostituta menor de edad. En fin, situada en un ambiente urbano, la película toma elementos de un clásico de John Ford lanzado en 1956 que se titula The Searchers, conocida en Latinoamérica como Más corazón que odio o Centauros del desierto en España. Un ícono cumbre del western que se convirtió lema en el séptimo arte en lo que a este género se refiere. La cinta de Scorsese toma muchos elementos de esta cinta de Ford, que se siente como el remake espiritual y urbano de la misma. El personaje solitario pero rudimentario, del cual no debemos encariñarlo, la soledad con la que se siente rodeado y el sentido de justicia porco ortodoxo que se siente a su alrededor. Todas estas características podemos verlo en la cinta de Ford y que se verán muy bien reflejados en la de Scorsese, por lo que, para el ojo más perspicaz y analítico, notará que es una fuerte influencia. En la descripción les dejaré un video donde se analiza más a fondo esta cinta y en ella hace una pequeña hincapié y analogía con la cinta que ya estamos mencionando de John Ford, la cual se siente reáspero, o sea, hermano, recomendable, sin dudas. Y sin más, Taxi Driver ocupa este primer lugar y con broche de oro. Tal vez a muchos los decepcione, o tal vez otros no lo vean de la misma forma que yo respecto a lo que dije, pero ¿saben qué? Me vale una cósmica cuadriplicada y reverendísima monda. Y bueno, amigos, hasta aquí este top de hoy. Tal vez a muchos les sorprendió algunos puestos, tal vez a otros no lo vean de la misma forma, vuelvo a decir. Si no estás de acuerdo con algo, ya sabes que tienes todo el derecho de decirlo en la caja de comentarios. Y si tienes otra película que añadir, también agradecería que lo pusieras en la caja de comentarios, bajo tu punto de vista, ¿no? A ver si podemos analizarlo de la forma que yo lo hice acá. A ver... Entonces ya saben qué hacer. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo, me ayudaría bastante en este contenido, y compartirlo si es de tu agrado también. En fin, sin más, yo me despido, aquí culmina el señor Ghost. Hasta otro video, y como dijo Vladimir, una paja y a dormir. Hasta luego, mis espectros.